vuelta a pintar. La pintura es blanca con una subtonalidad grisácea y parece otra casa. O sea, le hemos dado una mano de pintura y ya se ve espectacular. Yes. Hemos pedido pizzas para comer. Pizza de barbacoa, bacon y un mix de verduras con bacon. He bajado la luz, ya está, ya está. No pasa nada. Se ve un poquito la mesa. Es que no la queremos desenvolver porque hay mucho polvo en la casa. Toma, vente desde fuera. Ah, sí, aquí se ve mejor. Qué chula, ¿eh? ¿Te gusta? Súper chula. Mejor que sea así que no de 90. Sí, yo creo que el tamaño es el perfecto. Alumbrarme. Ah, vale. Voy. Pero mejor que no coja la bombilla tú porque te la tributa. Acabo de venir de La Sirena y me he comprado una bebida. Había probado la rosa, pero esta no. Flax and Cake. Se llama Blue Mojito y es de yuzu, espirulina y menta. El primer sabor es bueno. El último es regustillo, sabe mucho a espirulina. No me traigas, Clara. Me lo he puesto en esta copa. Mirad qué azul turquesa tiene. Esta bebida. Hacer estas pizzas que nos compramos en el Veritas, que es de base de pizza espelta con harina integral. Mi madre se acaba de llevar la base y no la puedo enseñar. No caben las dos. Pues una. Mirad, esta es la base. Vamos a ver qué le echamos. Tomate ecológico. Es que no tenéis yuma aquí ahora, pues, ¿no? Mozzarella y atún. Estamos clasificando todos los cafés que tenemos porque mi madre ha comprado cantidades ingentes cuando me compró la cafetera. Bueno, un montón para que le descontaran, no sé si eran 60 euros. Sí, pero ya me dan tanto. Y hemos distribuido los cafés. Estos tres son los tres que yo siempre me tomo. Y me los estoy poniendo en una bolsa para llevármelos ya a la casita. Así que tengo café para un año. Ya. Que nos veo. Café para un año, señores y señoras. Café para un año. Y aquí no me van a caber. 8. Los estoy guardando. Ya. Y aquí tenemos más. Me voy a Barcelona con mi madre. Porque queremos mirar cosas de decoración, queremos mirar también las sábanas para mi cama, que hasta el 11 de noviembre no me llega la cama que pedí en West Wing. Viene de lejos, supongo, porque si no, no lo entiendo. Quiero mirar en el Zara Home, pues los vasos, los cubiertos, los platos,
más o menos calcular el precio, porque ya os digo que quiero coger 12 de cada, 12 vasos, 12 platos, 12 de todo. También vamos a la Nespresso, o sea, la visita a Barcelona es para ir a tomarnos un café en la Nespresso. Yo quería probar el de calabaza, que es de edición limitada, y hemos visto que está agotado. Solo espero que por lo menos ahí tengan una muestra, tengan alguna cápsula de estas, y por lo menos la pueda probar. Me hace ilusión. Que tengo muchas cosas que enseñaros. Voy a encender esto para que haya luz. ¡Chachán! No hay ni enchufes aún colocados, pero bueno. Y se hizo la luz. Y empezamos por la cocina. No tengáis en cuenta mi cuerno que me ha salido hoy. duele mucho. Pero bueno, vamos a empezar a enseñaros la cocina porque ya tiene luz y eso ya os lo enseñé en el anterior vídeo. Hemos dado solo una capa de pintura porque ahora es cuando se pueden ver las imperfecciones. Entonces van a volver a dar una capa para lijar y entonces volveremos a dar la última capa de pintura, ¿vale? Ahora es como solo para ver defectos de pared. ¡Uf, qué granaco! Bueno, hemos quitado los downline para poder pintar bien sin mancharlos. Aquí hemos hecho el agujero para empotrar bien la televisión que va a haber aquí en la cocina. Como podéis ver, al final también hemos dado una capa de pintura que se ve aún el verde del pladur, pero bueno, hemos dado esa capa de pintura que también ya podemos ver la diferencia, todo bien unificado, paredes blancas. Aquí tenemos la caja de pladur donde va a haber las tres luces que caen. El extractor, entonces aquí va a haber todo de armarios, chiqui chiqui chiqui, todo de armarios, un desayunador y toda esta pared que veis ahí, simplemente lo que va a haber es la televisión, no va a haber nada más. Va a haber una isla aquí en medio con unos taburetes mirando de aquí para allí, allí tendremos la televisión. Aquí extractor con su... lo de mañana. Con su vitrocerámica, zona de trabajo pues para cortar, para lo que sea. Y aquí tendremos pues la pica para lavar los platos o cualquier cosa. Pero bueno, esta es la cocina. Toda esta línea que veis aquí arriba, que es esta de aquí, pues, aunque esté abierto, hemos creado como dos ambientes. Entonces esto es la cocina y esto como que dividiría la zona de pasillo de paso que nos vamos hacia el salón. Como podéis ver, aquí hemos dado una capa de pintura también en el salón. A mí me da como sensación que desde que hemos pintado las paredes como que son más grandes y más altas. No sé si es por haber unificado el tono en todas las paredes, pero yo lo veo así. Aquí hemos puesto... aquí hemos hecho un recorte. Bueno, nosotros no, los trabajadores hemos hecho un recorte para que la televisión vaya lo más integrada posible. Igual que en la cocina y no haya margen entre la pared y la televisión. Entonces, para que quede encajada, hemos tenido que hacer un agujero. Entonces, meten los cables por dentro y no se ven desde fuera y queda todo más limpio y más bonito. Hemos quitado los aires acondicionados. Aquí vamos a poner un pladur. Todos los laterales también habrá pladur y pared de piedra. Y Manuel me quiso dar una sorpresa. Es verdad que habíamos hablado de romper como una parte de la pared de las escaleras para que entrara más luz a la otra parte de las escaleras, que no sabíamos si se podía, por si había una viga de seguridad o no. Total, que al final hemos podido abrir las escaleras y ha quedado espectacular. Mirad. Todo
todo esto había una pared hasta aquí. Entonces lo que hemos hecho es reventar el techo porque también era muy bajito. Mantenemos las dos vigas de techo, todo esto irá de blanco. Y entonces aquí hemos abierto y lo que ha hecho es que la luz que hemos ganado también de arriba, pues, ha ganado luz esta escalera y también esta al haber quitado esta pared. Mirad, ¿veis? Al haber tirado esta parte de pared que llegaba pues una cosa hasta aquí, hemos conseguido ver el cristal, abre muchísima luz y llega aquí a las escaleras. Entonces, como hemos tirado esta pared y la hemos recortado, también llega la luz a las otras escaleras, cosa que si estuviera cerrado, quedaría más cerrada y no habría luz natural. ¿Veis? Queda súper chulo. Entonces ahora tenemos luz tanto en estas escaleras como en estas escaleras. Aquí queremos poner un neón con algunas letras así chulas. También nos han dejado un punto de luz ahí en el techo por si queremos poner una lámpara colgante. Y chan 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 chan. Ya tenemos el mueble de baño colgado. Me encanta. O sea, ahí en Manao cuando lo compramos me gustaba, pero ahora puesto en nuestro baño me parece más grande y más chulo. No se aprecia lo grande que es, de verdad os lo digo. Me encanta el espejo, tiene una tonalidad así oscura y tiene una tonalidad ocre. Falta poner el grifo, falta también poner el tapón que va conjunto. Aquí tenemos la ventana, aquí tenemos el mueble del baño. ¿Qué os parece? A mí me encanta. Y vamos a ver el super vestidor. Tan ta ta chan. Mirad qué chulo. Es chulísimo. Bueno, faltan muchísimos detalles por acabar, pero os hago una vista general del vestidor. Esta parte la tenemos cerrada para que no entre polvo. Aquí también falta poner el remate oscuro del lateral. Aquí tenemos el otro mueble. Mirad qué chulo. Estas son las vistas desde la cama. La parte del tocador hay que bajarla un poquito más porque me queda muy alta. Entonces, como el cristal se rompió, vamos a bajar esto y traerán el cristal un poquito más grande. Os enseño un poco por encima los armarios, yo os lo enseñaré en otro vídeo más profundamente, cuando ponga la ropa dentro, cuando ponga los zapatos, pero os enseño. Esto es un armario de 1,20, la tonalidad, el color del armario es como antracita, sí, parece una tirador bola, y aquí tenemos pues dos barras para colgar cosas, un altillo, tenemos altillo en todos los armarios, tenemos dos cajones para guardar pues, el maquillaje o lo que utilice a diario. El zapatero tiene una puerta con un cristal oscuro, en una tonalidad negra, entonces pues tenemos mucho espacio para guardar zapatos. También hay dos tiras LED dentro que vamos a intentar que se enciendan cuando encienda la luz de mi tocador. Los techos de la casita. Me he vestido de pintora. Hoy hemos venido a pintar los techos, a acabar de darle una segunda capa y última. Y entonces la parte de arriba, los techos ya los tendremos listos, faltará lijar paredes y darle la última capa también. Y aquí también creo que vamos a darle
mano a los techos. Lo que el problema de aquí abajo, os decía que aquí a la parte de abajo los techos son muchísimo más altos, entonces para llegar es más complicado, y para pintar, pues imaginaros, hemos comprado un palo larguísimo, no sabemos ni si vamos a llegar con eso. Me he cogido mi riñonera porque me voy a buscar un café. Son las 12:30, necesito un café. La cocina del suelo. Estamos sudando, hemos limpiado todas las ventanas excepto la del baño, y también hemos limpiado los armarios del vestidor, y la verdad que el cambio se nota brutal. Se nota que arriba no llego porque se ve un poco sucio, pero bueno, mirad, hemos dado con una bayeta simplemente con agua. También falta limpiar esta parte de los cristales que se ven sucios. Pero bueno, los armarios los he limpiado y me han quedado impecables. Esto lo tenemos cerrado para que no entre el polvo. Y ya está. Las ventanas también, mirad, estaban llenas de polvo, blancas, de piedrecitas. Y las hemos limpiado.